Noticias Europa. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el ala oeste de la mansión de la Chantis Rivadeniana, situada en el Distrito Federal, aquí en el corazón de México. Bienvenidos, este es su programa Bola Ociosa, la revista Notívaga. Tenemos esta noche un invitado especial, un invitado maravilloso. Dayan, por favor, Chantis, cuéntanos, ¿qué tienes de especial esta noche? Pues, ¿qué tengo de especial? Pues yo, querido público, ¿qué va a ser lo especial? ¡Ay, bueno! ¡Y mi invitado! ¡Dayal! ¡Prem Dayal! ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto, Dayal! Un gusto mío, Chantis. Oye, yo empecé por los caballeros antes, pero qué pelada, ¿verdad? ¿Qué no aprendí con la reina Isabel, los modales? ¡Qué bárbara! ¡Me pondría tache! Y aquí nuestra Nayeli, adorada. Hola, Chantis, un gusto estar aquí contigo. ¡Qué velada! ¡Qué chulada! Estoy honrada, verdaderamente. ¡Cuánta cosa de qué hablar! ¡Cuánta cosa que chismear! Empezamos, Charles, tú dime, ¿de dónde? Pues, ¿de dónde nos arrancamos? ¡Tanta cosa! ¡Tanta vivencia, Dayal! Es que, bueno, yo creo que tenemos muchos radioescuchas que, pues, te conocen aquí en la Ciudad de México y ya en México, y en muchos países, yo lo sé, porque aparte también nosotros tenemos recepción en todos lados. ¡Wow! Que, por ahora lo de Prem Dayal y el camino espiritual y el famoso Me Vale Madres, ¿verdad? Que te has hecho completamente famoso. Pero yo quería saber otras cosas. ¿Y qué cosa quieres saber? ¡Ay! Pues es que ya sabes que a mí la farándula, el espectáculo, el teatro me fascina. Entonces yo sé que tienes una historia preciosa en la vida del teatro. Una como otra, ¿qué será? ¿Una vida paralela, una segunda vida o una qué? Puedo contar un par de vidas, y una importante ha sido esta conectada al teatro. Io nasco come artista di teatro, de hecho io nasco come artista della calle. Io empecé trabajando come mimo della calle en la Rambla de Barcelona. E fu una absoluta casualità di questo passare, perché io ero un classico hijo de los años 70, una hippie de los años 70, iba del Rai por l'Europa. ¿Cuántos años tenías? ¿Hippie niño o hippie? No, dije hippie, empecé con 16 años, empecé con lo de los hippie. No, puedes hacer la cuenta. Empecé con de adolescente con este encanto de los hijos de las flores, el amor. La revolución de los años 70, que especialmente en Italia fue muy, muy fuerte, también conectada a movimientos políticos de extrema izquierda, fuimos en la generación que creyó en la revolución, que era en un cierto tipo de revolución. La hicimos, aun si yo me pegué más a la ala psicodélica del movimiento, y por lo tanto, sí, los hippies me iba de vuelta, no tenía idea de lo que iba a hacer en mi vida. Perdón, no tenía. Perdón, porque no me aguanto. Dígame, perdón, no quiero detalles. No empezamos con demasiados detalles. ¿Sabes qué? No tenemos censura, Dayal. No, hay que aprovechar. Entonces nos vamos a desatar. Pues dime. Sí, entonces yo hago esto de psicodelia y digo exactamente a qué te refieres con psicodelia. Psicodelia, obviamente soy de la generación que ha descubierto las drogas, los alteradores de conciencia, el LSD, la marihuana, era un experimento. En este periodo era más una, no era tan, no eran consideradas drogas, por la sociedad eran consideradas drogas, pero para nosotros, para mi generación, para mí en particular, han sido instrumento de ampliación de la conciencia. Claro, se trataba de alteradores químicos, pero de cualquier forma, efectivamente, yo nunca tuve problemas con mi pasado de psicodélico. Al contrario, me reverencio y lo agradezco, porque ahí ha sido el principio de mi búsqueda. Me llevó después al teatro, la historia es larga, tú quieres ahora todos los detalles. Oye, detalles, es que sí, porque es que todo se va, y primero yo quería ir por cronología, y ahorita ya se está ramificando más, entonces vamos a fluir.
Porque es una duda que yo tengo. ¿Sí crees que estos alteradores de conciencia sí van dirigidos a la conciencia, sí aumentan cosas de superiores o nomás te apendejan? O algunos y algunos no. Como diría mi institutriz, que me decía, eso no hagas, tía pendeja. Y yo, no, es alterador de la conciencia, elevadísimo. Me decía, no, te estás pendeja. Son verdad, las dos cosas son verdaderas. Da un lado, efectivamente, te dan una experiencia de expansión de la conciencia. De la otra parte, es verdad que te apendejan. Depende da cómo las usa, de la condición, del periodo histórico también. El periodo histórico al cual me refiero, que son justo los años 70, los años 70 han sido la revolución humana. Nosotros éramos la generación de la gente que había hecho la última guerra mundial. Era hijos de la generación del que en Europa han vivido el fascismo, el nazismo. Insomma, veníamos del viejo mundo. Y entonces era necesario en estos años un elemento de rottura. De hecho, la música de estos años es un elemento de rottura. El rock de los años 70 es pura catarsis, cioè es romper todo, de hecho hasta los instrumentos iban a romper, y también esta onda psicodélica era conectada a romper los esquemas de la mente. Ahora, el problema de las drogas y de los alteradores de conciencia, chatis, es que cuando tú alteras químicamente tu cerebro, es verdad que tú tienes una experiencia de expansión de la conciencia, la mente se abre, etc. Pero cuando termina el efecto de la química, tú regresas a ser el mismo pendejo que eras antes. Unos amigos pendejos. No se ofendan, amigos. No, esto lo hablo de mí. No quiero ofender a nadie. Y la cuestión es que, repito, es una alteración química. No solo, hay una implicación ulterior. El crecimiento humano es determinado, el real crecimiento humano, no soltanto el desarrollo de la mente, de tus conocimientos, ma hablo justo de la madurez como ser humano. Se desarrolla esta madurez cuando tú aceptas los retos de la vida. Muchas veces las drogas son un instrumento para posponer o para encontrar una realidad paralela, medio fantasiosa, con la cual puedes convivir esperando la muerte. Hay un chiste, ¿se pueden decir los chistes aquí? Por favor. Entonces, sentido del humor. Ahora le voy a dar un chiste que dice exactamente bien, especialmente qué cosa es la marihuana, que ha sido la sustancia que he usado por más largo tiempo. ¡Ay, nuestro productor también! ¡Qué coincidencia! No, podemos escribir un libro. Pero después voy a colegarme lo que decía antes, pero el chiste es esto. Que dice exactamente bien, explica qué cosa hace la marihuana. Hay tres nella cárcel, hay tres pinches güeyes: un eroinómano, un cocainómano y un pachecón, un marihuano. Entonces el eroinómano está en la calle y dice: ¡ay, amigos, ahora nos echamos un arponazo, después abrimos los barrotes, no se me quema! E il güey della cocaina dice: oh, ma che chingado dice, ma che sta pimpennecata, ahí mira la ventana, nos aventamos, echamos un jalón y pa, nos aventamos la ventana, pero. Y después ven del pachecón que está ahí tranquillo en una esquina, y dice: ehi, tú qué opinas? Mira, yo pienso que echamos un bel canuto y mañana vemos qué hacemos. Esta te dice un poco. Completamente. Entonces, digamos, por lo tanto, tomado l'esperienza psicodelica, tomata come un'esperienza, un esperimento aislado a un periodo, può essere sicuramente interessante per un buscador. Quando si vuole una routine, si vuole letal. La mia fortuna ha sido tropezar en l'esperienza della meditazione, tropezar in un maestro che mi ha insegnato, e aver tenido
diciamo, l'unico merito che tengo io è avermi dato una disciplina che mi ha fatto profondizzare in questa esperienza. E ho scoperto un altro tipo di trasformazione collegata alla coscienza, che è la trasformazione alchemica. La trasformazione chimica è connettata all'uso di una sostanza chimica che tiene un effetto e desaparece. La trasformazione alchemica è la determinata a un esperimento di coscienza naturale che trasforma tu ser, non ti dà un'esperienza particolare, trasforma tu ser. E de hecho, la mia esperienza psicodelica ha terminato quando ho incontrato la meditazione. Io non mi avevo posto il problema di già tengo che quitarmi dalla droga, ma varia madres completamente. Non incontrava in la vita nessun chiste che valia la pena di dire ah non voy a hacer perché perché para qué. La vida pues es todo... el único chiste podemos decir para la gente, porque luego el italiano ya empieza a subir más. Ya no se entiende. Empieza a hablar italiano. Yo sí, porque yo oye para lo italiano. Tanto amante italiano que te he tenido. Entonces yo perfecto, pero quiero traducir a nuestra pobre gente que a duras penas español. Inclusive a nuestras amistades en Brasil, que por cierto saludos a todas nuestras amigas allá. A toda también la banda en que Brasil nos escucha. Sí, allá en Brasil precisamente tenemos fans brasileñas. Mirada Araujo, mi Cristiana, todas mis chiquitas de Brasil que me van a mandar mi cachaza para hacerme mis caipiriñas. Las quiero, chiquitinas. Cristiana Sergio, a todas, a Laura Araujo. Oye, pero estábamos, quiero retomar, que iba yo a, que estaba a medio traducir. Bueno, a ver si entendí. Vemos. ¿Qué? Yo pienso que sí, ya. A ver, pero que sabe. Que... ay, pues, porque tú todos parece menos que pendeja. Bien, bien viva eres tú. También tuve mis experiencias. Entonces, hay experiencias químicas que luego, cuando se van, sigues igual de pendejo que antes. Exactamente. Ese es el resumen de mucha cosa que fue. Y luego, cuando estás en ese, como no te han propuesto. A lo mejor por educación o nada más, nada. Pues dices, pues es lo único divertido, lo único interesante, ¿no? Pues, pero entonces de repente puedes, hay más muchachos, hay algo más que las drogas y que todo. Pero que le encuentra a alguien inquieto, como Dayal, el chiste, porque supongo que no cualquier cosa te hubiera interesado, ni llamado tu atención, si no fuera superior a la experiencia anterior. Mira, puedo explicártelo de una forma muy sencilla. Antes que descubrir la meditación, faltaba el protagonista de mi vida. Las cosas eran igual, no es que a un cierto punto uno cambia. No, las cosas son las cosas de la vida. Pero las cosas de la vida toman un brillo en función de tu presencia. Si tu verdadero ser es presente, todas las cosas de la vida son interesantes. Si pero tú vives siguiendo en función de ideas que tienes de ti mismo que no corresponden a la realidad, es como si en tu vida faltara el protagonista, faltaras tú. Por lo tanto, es claro que te viene de decir, ¿para qué senso tiene la vida? ¿Para qué? La pregunta famosa, ¿qué senso tiene la vida? Sentido. ¿Qué sentido? Gracias. ¿Qué sentido tiene la vida? Tiene un sentido... La traductora. Bueno, y algo más. Luego les contamos. Es la única que me entiende verdaderamente. Sí, es que se entienden. Entonces ya nos va a traducir. De hecho, a veces, antes que hable, ya sabe lo que quiero decir. ¿Cómo? ¿Se trabó? Escupe el canarito. ¿Cómo dice el productor? Escupe el canarito. Se le decían a Silvestre el gato. El violín. Escupe el canarito. Sí. Ok, entonces... Cuando tú... la pregunta ¿qué sentido tiene la vida? Te viene solo cuando tú no vives en acuerdo a lo que
tu verdadera naturaleza. Por eso te dice, ¿para qué vivo? Cuando tú encuentras a ti mismo, o empiezas a encontrar a ti mismo, y empiezas a vivir, no en función de lo que los demás piensan que tú tengas que ser, no en función de las ideas que ha colectado a lo largo de tu historia, sino en función de lo que en el momento tú percibes de ti mismo, cualquier acto de la vida se puede volver interesante. Por lo tanto, la pregunta que sentido tiene la vida no es que encuentre una respuesta, pierde simplemente de sentido. Por lo tanto, la diferencia entre antes y después es que empecé a gozarme a mí mismo, empecé a vivir en el respeto y en amor a lo que soy. Suena muy interesante, como Chat, que está padrísima la onda. Chatis, ¿por qué no vienes a mis cursos? Ya, ¿sabes? Oye, bueno, ya me voy a... Eres muy ocupada, esto se ve. Voy a empezar con los de Tantra, eso es primero. Ok, bueno. Pues. Pero ya luego voy con los de infancia, yo al revés. Ya luego mamá, papá, infancia, kindergarten. Empezamos con lo bonito, ya ves, sí, ahí. Ya luego, fíjate, ahí viene una pregunta, me he topado con gente. ¿Cómo? ¿Te he topado? Me he topado con gente que están en los cursos o antes de entrar a un curso o no van al curso y dice, pero mi niñez fue perfecta, todo fue divino, todo fue increíble y yo para qué que el curso del niño, de la mamá, del papá, si yo la pasé bomba y no tengo ningún problema con ese capítulo en mi vida. Entonces, todos los problemas que tienes, ¿de dónde vienen? A ver, ¿problemas se pueden decir como enfermedades? El problema significa áreas de disgustos acerca de la vida. Cuando uno dice que tuvo una niñez bonita, la verdad es un poquito difícil creerle, porque un niño nace sano y perfecto. Muy sensible, muy vulnerable, muy receptivo y termina, cioè, entra en el mundo y a cuidarlo hay una familia de neuróticos, porque son todos neuróticos, ¿no? No hay padres sanos, todos los seres humanos son neuróticos, son llenos de miedos, llenos de timideces, llenos de frustración, lleno de manías, lleno de creencias, lleno de prejuicios, lleno de violencia, lleno de hipocresía, etcétera, etcétera, etcétera. En diferente medida, pero estos son los seres humanos adultos. ¿Cómo un niño tan delicado, que un ser tan delicado, puede crecer bien si está rodeado da un mundo de adultos que es neurótico al nivel de las personas que tú ves fuera de ti? O sea, es que quiero entender que el entorno obviamente afecta al individuo. Obviamente. Por ejemplo, mi sobrinito, que ahora que vengo de visitarlo a San Diego, sí. Un chiquillo precioso, divino, de 4 años, una inocencia. Y en eso estoy yo, la Chatis, very nice, en San Diego, y entro al jardín. Ya ves que yo ya fui a la India porque yo viajada soy. Entonces, ahí hay mucho prejuicio en la India. O no prejuicio, ideas, muy respetadas, de cómo nazcas, de la no violencia contra los animales. Entonces, no puedes ni matar un mosco que te ande fregando, ¿no? Porque eres un asesino. Y entonces, voy a San Diego con mi sobrino inocente y eso lo llevo a pasear ahí en la cuadra. Y hace así el niño. ¡Un caracol! Y descubro que mi sobrino es asesino serial de caracoles. Dios mío. Y pero, o sea, si es un niño shanti shanti, tranquilo, hermoso, que solo es amor, ¿cómo es así? Pero así, como loco. Entonces, bueno, igual trae instintos genéticos en su ADN de los antepasados. Y en eso, al día siguiente, estoy almorzando con mi cuñada y la veo que detecta en el jardín unos caracoles y dice, ¡ay, caracoles! ¡Mátenlos! ¡No sé qué, el jardinero! Entonces dije, no es el ADN. Es que la mamá es asesina serial de caracoles. Lo heredó. Exacto. ¿Podemos heredar lo que vemos?
Sì, ovviamente nosotros heredamos completamente lo que vemos, lo que escuchamos, especialmente lo que vemos y escuchamos cuando somos niños. Una experiencia de cualquier padre o madre, con un mínimo de conciencia, darse cuenta que usan con los hijos los mismos tonos, las mismas palabras, y hacen las mismas cosas y tienen los mismos comportamientos que cuando ellos eran niños odiaban. Nosotros, con tu pareja, tú recrea automáticamente con tu pareja los mismos mecanismos que ha absorbido en tu familia. Y los mecanismos de las familias son siempre enfermos. Lo sé, porque hago el trabajo que hago desde mucho tiempo. ¿Has visto mucho? Y no hay uno, no hay que levante, uno. Que no fui feliz en mi infancia, entonces, no te ha tocado. Entonces, el trabajo tiene que ser hecho. El trabajo que tiene que ser hecho no es para sanar, aún si lo llamamos, yo mismo la llamo sanación, pero no se trata tanto de sanar de la niñez, es simplemente de recuperar lo que en la niñez fuiste forzado por la situación a abandonar, que es tú mismo. Tú, para poder sobrevivir a tu niñez, tuviste que abandonar a ti mismo y empezar a interpretar un papel. Y has perfeccionado este papel más y más, y más lo has perfeccionado, más te ha olvidado de quién eras originalmente. Por lo tanto, llega a 25, 30, 35, 40, 45 años, y tú dices, ¿quién chingado soy? ¿Dónde me perdí? ¿Qué sentido tiene todo eso? Bueno, pero eso a lo mejor alguien sensato como una. Exactamente. No quiero pensar, no que me apunte yo, pero a ver, sensato que digo que a qué hora fregado fui a hacer esta cosa que no me gusta tanto. Pero creo que soy objetiva un poco, ¿no? Por eso me junto con esta gente. Pero hay gente que creo que siente, que yo quería, también otra como pregunta, que siento que está tan identificado con ciertas conductas que ha creído que es ellas. Y entonces le dices, es que no paras de fumar, o no, es que no me respetas. Yo así soy, y no te metas conmigo. O yo, por ejemplo, quiero confesar, porque unos porque fuman y otros por algo. Yo tenía problemitas con mi manera de comer. ¿Ah, sí? Entonces, ahí el señor productor de repente me llevaba a comer y me veía de... Y me decía, ay, pero ¿cuánta miel en los hot cakes? Pues él viéndolo de fuera, como que ya lo veía algo ya patológico. Y yo, no te metas con mis hot cakes. Y lloraba. Porque yo creía que esa era mi manera de ser. Que ahora me he dado cuenta, después de varios cursos, que empiezo a sanar y que no, ni me gustaba comer así, ni tanto, ni y que no era yo. Exactamente. Eras víctima de un patrón que has, por diferentes tantas razones, has creado a lo largo de tu vida y que manejaba tu vida a pesar de ti. E cuando digo que mancava in mi vita, mancava il protagonista. Faltava, grazie. Faltava. Che bueno che li invitamos! Quando te dico che in mi vita faltava il protagonista, intendi esattamente questo. Cioè, había alguien más che manejava mi vita, non ero io. Eran mis patrones, mi educación, mi cultura. ¿Y cómo alguien, si así no se dio cuenta, ya se chingó? ¿O qué fregados hacemos? Que sigue enojándose de que, es que no paras de hablar, pero porque es una conducta compulsiva, no es porque, sino porque te usa de basurero, es una persona tóxica y no para. Y le dices, es que a veces me gusta el silencio, y lo toman como si la estuvieras ofendiendo. Pero no es a ella, es a la conducta compulsiva. Lo que pasa es que cuando es alcohol, es muy obvio que son conductas negadas, que ya sabemos que es malo. Pero hay conductas compulsivas que son como el hablar, la expresión de emociones negativas, que pueden parecer inocentes ante nosotros. Estas son las más solopadas y por lo tanto las más peligrosas.
perché non, è molto difficile darsi cuenta con l'alcol, la droga, è facile, però essere una habladora compulsiva come quasi tutte le madres son, o un maniaco dell'orden, o pare una cosa buona, no? O estos padres, aún más, por ejemplo, hay un aspecto muy común de los padres, lo sé porque vienen a mi curso, y hablan de sus padres o hablan de ellos como padres hacia sus hijos. Y dice, yo le doy todo a mi hijo. ¿Cosa le das? Todo lo que él necesita, lo visto bien, le doy de comer lo mejor, lo escribo a la escuela, lo llevo con el coche, lo voy a recuperar, lo he escrito a la mejor escuela, etc. Y le digo, disculpa, ¿te das cuenta que todas estas cosas no es necesario un padre o una madre para hacerlo? Un instituto, un asistente social puede hacer estas cosas. ¡Claro! Dar de comer a alguien. Para ser un padre o una madre tiene que ser... ¡Comprensión! Algo, ¡cariño! Algo más. Señores, denle a sus niños y, eso. Entonces, esto por ejemplo, es un comportamiento. ¡Métales un chingadazo! Oye, pero ve cómo salí de echar a perder con tanto chingadazo. Entonces, esto por ejemplo, de parte de los padres, es un comportamiento inconsciente. Claro que los padres aman los hijos, pero viven en una locura en la cual no se dan cuenta que no hacen casi, digo casi para no ser muy cruel, casi absolutamente nada para realizar, para hacer real y concreto y manifiesto el amor que sienten en su corazón. Son animados de la idea que ser eficiente significa ser un buen padre, ma l'efficienza non è amore. Hai secretarias per l'efficienza. Esatto, l'efficienza. Hai assistentes, come io tengo. Però la comprensione, il cariño. Esattamente. Somos humanos, non máquinas. Ay, luego, ¿por qué el niño salió tan drogadictito? Pues claro, con tanta rigidez, con tanto loco en su casa, pues bueno, ahí va uno al escape, a la puerta falsa, claro, como dicen. Y no los culpo. Que normalmente cuando uno llega a este momento, que es como se le dice, ya sabes, los grupos de doble A, igual hay que tocar fondo para descubrir estas cosas, hay una regla, no hay regla, que para darse cuenta que hay algo más, que no quiero estas conductas, o que no quiero sentir envidia, o que no quiero sentir, y dices, ay, acabo de sentir envidia por alguien, y son emociones que no me gustan sentir. Entonces, tengo que cambiar algo yo en mí, en vez de todos están mal menos yo. ¿Qué proceso llega el ser humano para realizar que hay algo que él puede hacer? Mira, un aspecto seguramente uno tiene que estar hasta la madre de sí mismo. No, si tú cambias en función de una idea de lo correcto, este cambio es superficial, no es profundo. Tú tienes que llegar a un punto en el cual verdaderamente o estás hasta la madre de ti mismo, entonces cualquier cosa, pero ya, tienes que tocar un fondo, tienes que llegar a tu soglia de dolor máxima, y esto cambia de persona a persona. O encontrar, este ha sido mi caso, algo más interesante de las conductas robóticas, compulsivas. La borregada como todos, ¿no? Que ¿la borregada qué? Borregada. Los borregos. Borregos. Que los que siguen porque creen que soy feliz casándome. Creo que soy feliz teniendo hijos. Creo que soy feliz teniendo mi camiseta polo. No, creo que soy feliz yéndome a corte musical. ¡Payaso! Bueno, pero déjame memorizar en qué nos vamos a quedar. Los borregos y el segundo caso que era el tuyo, que no tocaste fondo, que solito se te abrió una puerta. Un poco de fondo lo toqué yo también. Vamos a escuchar una canción que le gusta mucho a la Chatis, The Carpet Crawl. Y regresamos con el fondo de Dayal. Ay, claro que sí. Regresamos con más información y muchas más cosas aquí en Bola de Ociosas, la revista Nutiva Garole Cambien. Continuamos. Linda música, ¿verdad?
¡Ay, qué gusto! ¡Ay, pues así no se hace falta! ¿Qué vas a querer venir tú? Sí, ya te lo traigo. Que nos queda hora y media. Ah, bueno.